Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo automovilístico. Y bueno, como sabemos, así uno podría construirse su propio auto de Fórmula 1 de los 60 con un Porsche Foxster. Bueno, con piezas algo mucho más modernas, un nuevo chasis tubular y mucha mano, esta persona ha convertido al roster de la compañía alemana de Stuttgart en un digno homenaje al Lotus 49 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ahora que la Fórmula 1 ya ha cumplido eh, 70 años de vida, muchos eh, echan hacia atrás la vista para recordar una de sus eh, épocas más gloriosas, esa década de los años 1960 que para muchos fue eh, la era dorada de la Fórmula 1 en la que eh, los eh, británicos Jim Clark, Jack Brabham, no jim clark, graham hill o eh, el australiano jack brabham eh, se convirtieron en grandes leyendas. bueno, de hecho, la década de los 1960 dejó para muchos los mejores y más icónicos automóviles de la historia. bueno, entre los que, entre los que piensan así está eh, wesley kagan, un, un aficionado del automovilismo que ha decidido construir su propio eh, su propio automóvil de Fórmula 1 inspirado en, en, esta, en, en esa época. Bueno, en especial en el mítico eh, modelo 49 de, del ex equipo Lotus eh, que manejó obviamente el inglés Jim Clark. Y para ello no se complicó buscando componentes originales de la época, sino que ha, transforma, ha transformado un eh, Porsche Boxster. Bueno. De hecho, le bastó un Porsche Foxter eh, que estuviera eh, chocado, pero funcional, que solamente le ha costado eh, 2.500 dólares. El porqué eh, de esta extraña eh, elección se debe principalmente a su bloque de seis cilindros Foxer, una fórmula que encaja muy bien con el monoplaza original que además... Eh, aporta un centro de gravedad bajo y una potencia más que suficiente. Directamente heredado del roster de Porsche, llegaron también la dirección, la caja de transmisión y una buena cantidad de pequeñas piezas originarias de la compañía alemana. Bueno, sin embargo, viendo el resultado final, nadie imagina, se imaginaría que se trata de uno de sus. Eh, de uno de sus eh, legendarios modelos de carreras bueno eh, el motivo es su nuevo chasis tubular construido eh, eh, de cero para el modelo para el modelo para crear ese pequeño y estrecho eh, automóvil con ruedas eh, al descubierto que todos eh, conocen y aman al que se le añadió una suspensión push rod a juego y una buena cantidad de de piezas mecánicas expuestas. Bueno, incluyendo un motor que ahora luce y casi suena como eh, esos clásicos eh, propulsores de, de la década de los eh, 60. Bueno, eh, bueno, acá pueden ver una imagen de cómo es el auto. Bueno. Bueno, según explica en su hilo de Red List, este monoplaza eh, tiene un peso de 495 kilos y además tendrá eh, como potencia 300 CB. Eh, cuando este esté este totalmente terminado, aunque como puede verse, ya es completamente funcional, tanto en las la pistas de carreras como fuera de la misma, como, el, como muestra el mismo Wesley Kegan. Eh, al ir recogiendo un batido con su nueva montura de un, de un, a un establecimiento de, de comida rápida. Bueno, y eso deja claro que no está homologado para la ruta. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera chao.